Decíamos en la apertura iba a estar con nosotros el vicegobernador de la provincia, Jorge Gen. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, gracias por estar y no queda otra que arrancar preguntando por el tema de los operativos de gendarmería, prefectura, algunas fuerzas de la policía provincial, pero básicamente gendarmería, que han causado mucho placer, para llamarlo alguna, entre los vecinos, que en general, en todos los barrios donde ha estado gendarmería, donde se han realizado operativos, han ido los medios, han hablado con la gente y la gente dice, me siento más tranquila. Sí, yo lo primero que quiero decir que esto es producto de un trabajo de articulación que se ha venido llevando adelante con el gobierno nacional. Trabajamos para construir esa relación, primero desde el punto de vista político y segundo, desde la convicción de que es un tema federal y un tema que requería necesariamente una participación diferente del gobierno nacional. Si lo decíamos antes, lo decimos hoy que esta relación está dando su fruto, pero además porque entendemos que la continuidad es la clave. La continuidad es la clave. Esto no puede ser una cuestión espasmódica. Nosotros somos conscientes de que más allá de las cuestiones de los pendientes que tienen que ver con la reforma policial, la participación directa, no hay un caso en la historia del abordaje de un tema de la dimensión que tiene el narcotráfico desde una provincia. Porque no es solamente importante el kiosco, no. También es importante el supermercado. Digo, el supermercado, sí, sí. Y no solamente el kiosco, porque los supermercados también abastecen a varios kioscos. Entonces, a ver, el kiosco modifica la vida cotidiana del vecino, que la sufre por inseguridad, la sufre porque modifica además sus hábitos de conducta, si sale más temprano, más tarde, si abre la cochera o no la abre. Si pasa por ahora, ahí no pasa. Bien, y después, la otra pata, y fuerte sí tiene que ver aquí la justicia federal, es el supermercado y por el eso, blanqueo de la plata, por narco, eso, que, porque es un delito federal. Claro, pero es un delito federal donde la provincia no tiene los recursos, pero además no lo podría hacer porque sería ilegal. Entonces, el elemento que nosotros tenemos para reclamar esta participación, cuando no lo hubiera o si no lo hubiera, nosotros no queremos que esto sea una profecía autocumplida, es ratificar ahora, y más allá de la especulación política, porque esto hizo ruido, inclusive dentro de los frentes, esta cuestión de como que uno en realidad está siendo funcional al gobierno nacional. Lo que hay que pensar es en la gente, Florencia, y en la gente. La gente tiene rostro. No nos olvidemos que la gente tiene rostro. Y las mayores víctimas están en estos barrios que sufren la estigmatización. Barrio La Tablada, Las Flores, Ludueña, Empalme Granero. Digo, me parece que tenemos que ser conscientes de que en realidad estas personas, estos sectores que no notan la presencia del Estado, que nosotros somos conscientes de esto, que hay que seguir trabajando desde la complejidad de la inseguridad, desde el sistema procesal penal, de lo que significa bajar una serie de medidas territoriales de inclusión en los territorios y también desde profundizar una reforma policial que creo que es una tarea que nosotros tenemos que seguir llevando adelante en la provincia. Somos conscientes de que se han hecho muchas cosas, pero que queda mucho por hacer, pero le puedo asegurar que no hay un solo día que no intentemos generar una medida concreta para tener una policía cercana, honesta y decente, sin respuestas fáciles, sin facilismos. Porque el discurso de la inseguridad es recurrente, el discurso simplificador. El del progre a ultranza, que dice todo es inclusión, y el ciudadano de un barrio se queda mirando diciendo, bueno, pero estos 20 años, ¿qué hago yo con este problema? Desde el facho, también, que dice yo lo arreglo con 5 balas. Entonces, denme a mí y yo le soluciono el problema. Entonces, gobernar es más complejo. Digo, perdónenme, porque a veces hay algunos actores de afuera de la película, dice yo haríamos esto, haríamos lo otro. La policía, hoy por hoy, transformar una policía no se lleva adelante de un día para el otro. Está directamente arraigado con algunas economías del delito, claramente, que hoy están teniendo visibilidad. Ahora, en este gobierno, en el gobierno del doctor Antonio Bonfatti, que yo
acompaño como vicegobernador de la provincia de Santa Fe, les puedo asegurar que no hay impunidad, que la banda de los monos está desbaratada, que los Bassi, los Ascaini y todas estas personas están donde tienen que estar y que en realidad seguimos trabajando para que esto ocurra. Lo que yo he escuchado en las últimas horas, vicegobernador, es el comienzo de una crítica, sin dejar de lado lo que fue el inicio de la charla de Florencia, es decir, un alivio, es decir, llegó alguien, la gente de las barriadas dice, bueno, al menos hay alguien que nos protege, que nos cuida, que está. Vuelvo, una crítica creciente que, desde el punto de vista efectivo, los números no dicen nada, se han tirado abajo un montón de búnkers que seguramente aparecerán en otros lados, y las cosas que se han secuestrado y las personas que se han detenido son muy pocas, y la mayoría de los detenidos, sino todos, puedo ampliar, esa declaración la hizo Hermes Wiener, ex gobernador, una de las personas que dijo eso fue Hermes Wiener. Yo repetía lo de los medios. No a tono con lo que fue el agradecimiento y resaltar la presencia de gendarmería, de Mofatti, suya y de otros integrantes de la fuerza política y de distintos legisladores, no solo del Frente. Yo primero digo, nosotros estamos gobernando. Gobernar significa tomar decisiones concretas que enfrenten este flagelo que vive hoy la Argentina en general y la provincia de Santa Fe, y tenemos que tomar medidas concretas para que ello ocurra. Lógicamente que esto tiene que ver fundamentalmente con cuestiones que están relacionadas con la coyuntura, que están relacionadas con el problema en particular, pero hablamos de ese lugar. ¿Y de los resultados qué dice este vicegobernador? Bueno, de los resultados lo que le digo, que en realidad el objetivo era ir a los búnker, llegar a los búnker, inclusive en algunos, hasta el horario utilizado tuvo que ver con horarios como para desembarcar en el lugar. Primera cuestión, seguimos con esta confusión que lógicamente que para el ciudadano es común, esto de los muertos de la violencia y los muertos de temas relacionados con el narcotráfico. Sí. La tapa de los diarios del día de ayer, de hoy, es muerte por una exnovia con el yerno, o de vecinos que se mataron y lo fueron a buscar. Es decir, estamos o necesitamos interpelar a un ciudadano que se siente diferente del otro, sin entender de que nunca nos salvamos solos y que tenemos que pensar en términos colectivos. Esto lo quería decir. Con respecto a los resultados, yo le quiero decir que en realidad lo que se trata es de que tener una ciudad no amigable al narcotráfico. No amigable al narcotráfico. Que sea al contrario, que sea agresiva al narcotráfico. Ahora, si usted me dice que inclusive con este operativo nosotros vamos a hacer desaparecer el narcotráfico en la ciudad de Rosario, yo le digo que esto es imposible en cualquier ciudad del mundo. Los resultados tienen que medirse en función de los objetivos perseguidos. Los objetivos perseguidos estaban relacionados con bajar al territorio, retomar la fuerza, ocupar los territorios. Y este objetivo está cumplido en una primera fase, pero como decía recién, la continuidad de este proceso es la clave del éxito. Ahí va mi pregunta, la continuidad. Digo, ¿gendarmería se puede quedar eternamente? Porque digo, en algún momento no va a haber tantos gendarmes en Rosario. En algún momento, parte de esta seguridad y de poder caminar tranquilo en el barrio, a partir de la presencia de uniformados, va a ser de otro tipo de uniformados. De uniformados de la policía provincial, que están más vistos en general por la sociedad. Pues están mal vistos porque se sabe de la corrupción, se sabe de uniformados que han sido detenidos, se sabe de uniformados que están en el negocio con los narcos. Entonces, en algún momento va a cambiar esto. Coincido en que en realidad, hoy hay que pensar en reemplazar una tarea que es puntual, porque los gendarmes vinieron fundamentalmente a atacar el formato de los búnkers. Fue un trabajo previo de esto de ubicar los 100 o los 200 en los lugares con una ingeniería jurídica. Permítame que les diga algo, que la Policía Federal tenía muchísimas de estas direcciones de hace años, y no hubo ningún operativo o procedimiento en la ciudad de Rosario. La cuestión de la justicia federal es central también en este tema. No podemos simplificar. Sería lindo poder decirle al televidente que todo se solucione de un día para el otro. Si no hay jueces, primero que haya jueces federales, no puede ser que tengamos dos en Rosario, uno, digo, jueces federales. Y segundo, jueces federales con agallas y con la lógica de reflejo para atender a una problemática
que es absolutamente compleja y hoy esto no se da. Nosotros estamos trabajando en una experiencia que se llama Policía Comunitaria, que tenemos una experiencia en la ciudad de Santa Fe, una experiencia concreta que sería muy buena poder invitar a la prensa Rosario a que vayan a conocerla. Yo el día sábado, estando a cargo del Ejecutivo Provincial, me acerqué en Santa Fe a golpear las puertas sin ningún tipo de protocolo a cada uno de los vecinos de la ciudad de Santa Fe, y lo haríamos también en la ciudad de Rosario, para preguntarle, ¿usted conoce el nombre de su policía comunitario? ¿Qué es el policía comunitario? Es un policía cada tres manzanas, primera cuestión. Es un policía que se tiene que legitimar en la gente. Todos los vecinos de esas tres manzanas tienen que conocer el nombre de Verónica, Patricia o el nombre de quien sea. Tienen que conocer, tiene que ser una persona a la cual tenga confianza. Una persona que pueda recibir denuncias, que tiene autonomía funcional, clave. Autonomía funcional de la comisaría, trabajar en forma conjunta. Pero autonomía funcional de la policía. Un policía seleccionado especialmente al tema, con técnicas de mediación, porque todos sabemos estos problemas de violencia que tenemos en la provincia de Santa Fe y los problemas que tenemos en la Argentina. Créanme que estoy convencido de que esta herramienta, y la gente tiene derecho a decir, bueno, sí, todo muy bien, pero la verdad que no necesito policía comunitaria, no. Hay una experiencia de Santa Fe, que le vuelvo a decir, sería bueno que se pueda conocer. Hay encuestas que hablan de un 70, un 80% de mejora en la percepción del tema de la seguridad concreta y que nosotros pensamos trasladarla a la ciudad de Rosario, en 20 barrios de la ciudad de Rosario, trabajado articuladamente con el gobierno provincial. Ahora, si pensamos en el kiosquito y no en el supermercado o en el hipermercado y en la economía del delito de este hipermercado, la solución global no va a estar. Sí vamos a disminuir los niveles de violencia, en este caso producto por el narcotráfico. Y también escuché en las últimas horas que se van a reincorporar a policías que ya, bueno, jubilados o retirados, porque los policías se jubilan, se retiran a los 50 años, se los va a invitar a reincorporarse, salvo aquellos que tengan antecedentes, ¿no? Sí, el día miércoles, aprovecho para adelantarles, el ministro de Seguridad, el día miércoles el ministro de Seguridad va a estar en el Senado de la provincia de Santa Fe, que presido como vicegobernador de la provincia, para explicar algunas herramientas que son herramientas de coyuntura. Esta es una herramienta de coyuntura. La otra herramienta de coyuntura tiene que ver con reducir el tiempo de instrucción del policía a los efectos de que pueda ya estar al servicio de la policía comunitaria, por más que tenga que seguir los 3 años de cursado, que fue un avance. Porque también en esto hay contradicción, inclusive en la gente que dice, no, la policía le es corrupta, esto, queremos más policía, ¿no? Es como si uno dijera, esta comida no me gusta, deme más comida, digamos, ¿no? Tenemos que lograr, porque es lógico, por un lado el tiempo de preparación era un elemento central y nosotros vamos a trabajar con esto. Bueno, buscamos algunas herramientas de coyuntura para lograr mayor presencia policial, porque además ocurrió, digamos, alguna cuestión de que algunos intendentes del conurbano de Rosario, o fuera del conurbano y del norte de Santa Fe, reclamaban cierta desatención producto de que, bueno, había toda una gran cantidad de fuerzas policiales que estaban centradas en Rosario, en Villa Gobernador Gálvez y en algún otro lado. El arraigo del policía es central. Mire, yo estuve en Barrancas el día sábado, ¿no? Había una feria, un evento con el chocolate, los suizos, una cosa muy linda en la plaza, ¿no? Me acompañó el jefe de policía junto con el presidente comunal. Recorrimos toda la plaza, estaban todo Barrancas, formando parte o haciendo uso del espacio público, un espacio igualitario. Todo el mundo sacaba foto con el jefe de policía. Mira, ¿cómo le va? El respeto que tenía ese jefe de policía, que era de la zona, y aparte sabía todo. Que haya arraigo. Hoy tenemos una gran cantidad de policías que se anotan del centro norte de la provincia de Santa Fe y te dicen, a cualquier lugar, no hay problema, yo soy de la policía. Van al destino Rosario, el día 2 están reclamando por irse, ese policía no puede estar involucrado en qué es lo que está pasando en el barrio La Tablada de acá de Rosario, porque se quiere ir. Disculpe que lo interrumpa, vicegobernador. Retomo el tema. ¿Cuántos policías hoy retirados calculan ustedes
que pueden ser reincorporados. No, no, no tenemos, no tenemos números. Hoy pocos, vamos a tener 500, lo que haya hoy, una fuerza de 20.000 policías. Que dicho sea de paso, también hay un hecho que yo quiero destacar esta semana y que va a formar parte de la agenda de los medios, es que por primera vez en la historia los policías van a elegir representantes no para discutir salarios, sino para comisiones laborales, comisiones de higiene y salud laboral en el trabajo, con una boleta que va a ser como la de la boleta única, no la boleta sábana, marcar quiénes lo van a representar. ¿Cuántos jueces federales hay en Rosario y cuántos más harían falta? Esa es una pregunta, si puede ser breve, sí. Porque después la otra es, Gendarmería desembarcó en Santa Fe, Rosario, en algunas otras ciudades, de Villa Gobernador, Gálvez y demás. Ahora, la droga entra por todos lados. Las rutas nacionales, ¿quién las controla? Bueno, está buena la pregunta. Hay dos jueces federales, necesitamos más, por lo menos 5. Este es un planteo que le hizo el gobernador de la provincia. ¿5 jueces federales para Rosario alcanzan? Bueno, por lo pronto estamos planteando un avance, ¿no? Bien. Hoy realmente el número no alcanza absolutamente para nada. Nos reunimos con los diputados nacionales. ¿Cuál es el impedimento? Usted sabe... Decisión política, perdóneme. Política. Pero obviamente, vicegobernador, esto es, y usted nos va a entender. No sé, Flor, desde hace muchos años de esta parte, cada funcionario, cada representante, cada político que estuvo y nos visitó, sistemáticamente dijo que es fundamental reformar la Constitución. Llegamos a los últimos meses de su mandato, la Constitución no se reformó. Sí. Cada uno de este mismo grupo de personas representantes nuestros hizo referencia a la poca cantidad de jueces federales. Siguen siendo los mismos. Bueno, yo ahí lo que le quiero decir. Lo otro pasa? Es una. Si estamos todos de acuerdo, vicegobernador. A lo mejor ahora porque hay buena relación política. La cuestión de porque la Constitución no, es. Claro, la Constitución es para pensar el futuro. No es para el cortoplacismo. No hay nunca una movilización para. A favor de una reforma, porque la gente lo que quiere es el problema ahora. Pero es una oportunidad para pensar el futuro. Bien. Que sujeta a la mezquindad. El tema de los jueces federales es una decisión política del gobierno nacional. Todos los diputados nacionales que estuvieron en una reunión con el gobernador hace unos días, y donde yo también estuve presentes, y el senador Justiniani, no estuvo Reutemann y no estuvo La Torre, en una convocatoria de temas que le preocupan a la gente. Se planteó la necesidad de la reforma del sistema procesal penal federal, que es arcaico también, y la cuestión de mayores jueces federales. Es una decisión política porque sin la herramienta de la justicia federal y de las fiscalías federales, bueno, es muy poco lo que se puede hacer. Bueno, rutas nacionales, nos queda un minuto. Bueno, rutas nacionales, ¿quién las controla? Por eso, las rutas nacionales, rutas y puertos. Bueno. Y puertos. Puerto, yo siempre digo esto, porque digamos, salido de acá barco con toneladas de cocaína que aparecían en España. Ahora acá, uno no recuerda un operativo de por eso, de la federal. Por eso usted me da pie a volver al tema del kiosco, el supermercado o el hipermercado. Si no nos damos cuenta que el puerto, que el río es un espacio de entrada y que no con una barcaza, con dos gendarmes se puede solucionar el tema, no deja de ser una ingenuidad. Y uno a esta altura no quiere construir desde la ingenuidad, sino desde la convicción de que son temas que hay que generar reformas puntuales y concretas. Yo le puedo asegurar que estamos poniendo el tema, que le estamos poniendo el pecho a la situación y que estamos generando reformas concretas. Algunas de las cuales se están viendo ahora y algunas de las cuales se van a ver en el corto plazo. Gracias. No, gracias, por favor, gracias a usted. Bueno, sin tiempo, nos quedamos. Sí. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos el lunes de la próxima semana. Adiós.